Hola, ¿cómo les va? Vamos a hacer una práctica hoy de Anusara Yoga para los chicos que vienen practicando. Va a ser una práctica que usualmente hacemos y para los chicos nuevos pueden hacerlo tranquilamente, no hay ninguna contraindicación. Tómense su tiempo, si necesitan parar, pausar, sentir, es una muy buena oportunidad porque es una práctica con mucha movilidad interna. Y también lo que quería compartirles es que esta es nuestra oportunidad de practicar yoga. Cuando las circunstancias cambian es cuando más tenemos que adaptarnos y eso es parte de la definición del yoga, es poder ser flexibles a las nuevas circunstancias. Así que bueno, bienvenidos y espero que disfruten la práctica. ¿Cómo poder encontrar libertad en las articulaciones? Y para eso necesitamos primero ir hacia el centro, ni más ni menos que llegar hacia un lugar interno de poder para poder desde ese lugar poder expandirnos. Entonces, por favor, te pido que te sientes en un almohadón o en algo elevado para que tu columna esté bien derecha. Busca una postura cómoda, lleva los muslos bien hacia atrás, mantén la columna derecha, hombros hacia atrás. Y cierra los ojos. Empieza a llevar la atención a tu respiración. Primero percibe tu estado interno. Con cada inhalación desde la fundación, alarga bien la columna hacia la coronilla de la cabeza. Mentón paralelo al piso. Y con confianza reclínate hacia el cuerpo posterior, que es el cuerpo universal. Con cada inhalación hace más largos los laterales del cuerpo. Bien, lentamente abrí los ojos. Bienvenidos. Venite al frente del mat. Si no lo hiciste, trae todo lo que sea necesario para la práctica. Si tenés bloques, trae bloques, almohadones. Si no tenés bloques, puedes tener libros. Bien. Manos en el ancho de los hombros, debajo de los hombros. Manos bien abiertas, presentes. Rodillas detrás de las caderas, en el ancho de las caderas. Es muy importante esta indicación porque de eso va a depender cuán largo puedas hacer el lateral de tu cuerpo. Entonces, con la inhalación desde el cuerpo interno, alarga los laterales, mantén el abdomen firme y con la exhalación, suaviza el centro. Inhala, abdomen firme, centro firme. Lados largos, expandí, lleva el corazón hacia adelante y suavízalo. Una vez más, lados largos con la inhalación, exhala, empuja el piso, perro boca abajo. Mira tus pies, mira tus manos, vuelve a chequear tu fundación. Entonces, con cada inhalación, seguí buscando espacio en los laterales de tu cuerpo. Axilas hacia arriba, rota los hombros, mantén firmes los antebrazos y empuja el piso. Alarga más la columna, mantén la curva lumbar natural. Con cada inhalación, axilas hacia arriba, corazón suave, presente. Abdomen firme. Camina los pies hacia las manos. Uttanasana. Si necesitas, porque es el principio de la clase, flexionar las rodillas, hacelo. Puedes usar los bloques, pero mantener la columna bien derecha. Inhala, alarga la columna. Exhala, plégate. Una vez más, alarga la columna. Axilas hacia el frente.
Rotá los hombros, corazón hacia el frente, abdomen firme. Exhala y desde el corazón triángulo. Inhala, larga la columna. Afirmá las piernas, andá hacia el centro, manos a las caderas, torso paralelo al piso, inhala y subí. Shavasana, cerrá los ojos por un instante. Bien. Ahora te voy a mostrar en el frente del mat, de frente, cómo vamos a hacer la rotación externa de los hombros. Es muy importante porque toda la clase vamos a trabajar lo mismo. Entonces, inhala, lleva las manos en línea con los hombros, mantén el abdomen firme, palmas hacia arriba, brazos arriba. Desde la pelvis empuja hacia el piso y crece y alarga. Abrí las palmas, exhala, baja las manos a los costados del cuerpo, pero mantén el corazón yendo hacia arriba, inhala. Lados largos, axilas hacia arriba, hombros hacia los, rota los hombros hacia afuera y manos arriba. Abrí las palmas, exhala, baja las manos a los costados del cuerpo, bien. Mentón paralelo al piso, súper importante. Venite al frente del mat, vamos a hacer un calentamiento, vamos a hacer Surya Namaskar con versión con los brazos hacia los costados, como venimos trabajando. Entonces, mira tus pies que estén paralelos. Esta es tu fundación. De la forma que te parás es como miras al mundo. Entonces, hacelo bien. Mentón paralelo al piso, inhalá. Brazos arriba. Alargá. Abrí las palmas. Exhala, plegate Uttanasana. Inhala, alarga la columna. Exhala, plegate, lleva el pie izquierdo atrás, pie derecho atrás, tabla, mantén el abdomen firme, pecho adelante y baja todo el piso, empeine frente en el piso, pies juntos, lados largos, hombros hacia atrás, inhala y subí, rota tus hombros, exhala, cerro boca abajo, trae el pie derecho adelante, trae el otro pie adelante. Exhala todo el aire. Inhala, crece por la columna. Exhala, plegate. Inhala, alarga la columna. Afirma las piernas, manos a las caderas, rodillas flexionadas, cola hacia atrás. Alarga más tu columna. Inhala y subí brazos por los costados. Alarga. Manos juntas frente al corazón. Inhala. Brazos arriba. Exhala, plegate Uttanasana. Inhala, alarga la columna. Exhala, plegate. Vamos con la otra pierna. Pierna derecha atrás. Tabla. Afirma el centro. Rota los hombros. Corazón hacia adelante. Pecho adelante y bajás. Empeines. En el piso. Inhala, lados largos. Hombros hacia atrás. Cobra. Cerro boca abajo, exhala. Trae el pie izquierdo adelante. El otro pie adelante. Exhala todo el aire. Inhala, crece por la columna. Y desde el corazón, créate. Afirma las piernas. Inhala, manos a las caderas. Torso paralelo al piso. Inhala, subí desde el corazón. Brazos arriba. Manos juntas frente al corazón. Suelta las manos. Bien. Ahora junta un poquito más tus pies, pero manténelos paralelos. Entonces, flexiona las rodillas, lleva la cola hacia atrás. Mantén el abdomen firme. Entonces, inhala. Brazos hacia los costados. Utkatasana. Brazos por los costados, exhala, plegate, Uttanasana. Alarga la columna, exhala, plegate, salta o camina la tabla. Pecho adelante y baja el piso. Afirma tus piernas, cobra, inhala. Perro, boca abajo, exhala. Pie derecho adelante, rodilla izquierda al piso,
Anjaneyasana, brazos por los costados y arriba. Baja las manos al piso, levanta la rodilla y anda a la tabla. Afirma las piernas. Afirma el centro. Lados largos, hombros hacia atrás, cobra. Perro, boca abajo. Segundo lado, pierna izquierda adelante, rodilla derecha al piso. Afirma las piernas. Anjaneyasana. Manos al piso. Tabla, afirma el abdomen y baja al piso. Cobra, inhala. Perro, boca abajo, exhala, pausa y respira. Cinco respiraciones. Tómate el tiempo para enfocarte en la respiración y desde el centro de los omóplatos empujar al piso hacia las manos y desde las manos hacia la cola. Mantener las axilas bien altas y hace espacio en la base del cuello. Flexiona las rodillas, mantén la cola bien alta. ¿Dónde mirás? ¿Vas a saltar o caminar? Exhala todo el aire. Inhala, crece por la columna. Plegate. Flexiona las rodillas, mantén la cola hacia atrás, rota los hombros, Utkatasana, manos juntas frente al corazón, inhala, lleva los brazos arriba, nuevamente por los costados siempre, mantén el abdomen firme, la mirada hacia el frente, acordate que la periferia siempre se mueve más rápido que el centro y estamos yendo desde el centro hacia la periferia. Entonces, desde la pelvis empuja al piso y crece, eleva el corazón, abrí las palmas, exhala, plega tu Uttanasana, alarga la columna, exhala, plegate, camina o salta hacia la tabla, pecho adelante y baja al piso. Afirma las piernas, muy importante. Ahora trae las manos en forma de cruz, palmas mirando hacia el frente. Con la inhalación, lados largos, hombros hacia atrás. Inhala y subí. Subí los pies, subí las manos. Mantén el corazón yendo bien hacia el frente. Ahora, codos flexionados. Enraiza los empeines en el piso. Cobra, inhala. Perro, boca abajo, exhala. Pierna derecha arriba. Flexiona la rodilla, abrí la cadera. Mantén las axilas ambas parejas yendo hacia el frente y enraiza el talón al piso. Abrí la cadera. Encuadra las caderas, trae el pie derecho adelante y pausa. Ahora, baja la rodilla al piso, inhala, Anjaneyasana. Subí las manos, subí la rodilla. Desde la pelvis vas a empujar hacia el talón de atrás, alargar hacia la rodilla y extender bien hacia las manos. Mano derecha a la cadera derecha, mano izquierda fuera del mat. Esto es importante, date espacio para que la cadera se mueva. Mírate el ombligo. Inhala hacia la zona de los riñones. Alarga el lateral derecho, lleva primero el hombro hacia atrás, la articulación hacia atrás. Mano arriba. Ahora vamos a repetir los mismos movimientos cuando estábamos sentadas, Ana. Lados largos, hombros hacia atrás, corazón hacia el frente. Corazón hacia el frente. Tabla. Y baja al piso. Cobra, inhala. Perro, boca abajo, exhala, segundo lado. Pierna izquierda arriba. Flexiona la rodilla, abrí la cadera.
Mantén las axilas yendo bien hacia arriba y empujando desde la base del dedo índice hacia el corazón. Encuadra la cadera, trae el pie. Izquierdo adelante, rodilla derecha al piso. Afirma las piernas. Panchinasana. Corredor. Entonces, desde la pelvis vas a empujar hacia atrás, alargar hacia la rodilla y alargar hacia la coronilla de la cabeza. Baja la mano izquierda a la cadera izquierda, mano derecha fuera del mat. Si podés poner las manos en copa en vez de la mano plana, te va a dar mucho más espacio a la axila. Lado largo, hombro hacia atrás, articulación del hombro hacia atrás, brazo arriba, corazón hacia adelante. Mano al piso, tabla, arroca abajo, pausa y respira. Mantenete estable en la postura. Mantener las axilas altas, rotar los hombros, suaviza el corazón y empuja. Camina los pies hacia las manos. Exhala todo el aire. Inhala, larga la columna. Plegate. Tómate de los codos, afirma las piernas y deja que cuelgue bien la cabeza. Lleva los muslos hacia atrás y hacia afuera. Y alarga más los isquiotibiales, que son los músculos que van desde el talón hacia la cola. Manos a las caderas, torso paralelo al piso. Inhala y subí. Brazos arriba. Exhala y baja. Pone los pies paralelos. Inhala. Brazos arriba. Plegate Uttanasana. Alarga la columna. Este es el momento de agarrar el bloque. Entonces vamos a empezar usando la pierna derecha. Quiere decir que el bloque o lo que tengas, ponelo cerca de tu pie derecho. Entonces alarga la columna, plegate, lleva el pie izquierdo atrás. Baja el talón izquierdo al piso, afirma las piernas, manos a las caderas. Hoy no nos vamos a enfocar en la cadera, nos vamos a enfocar en el cuerpo superior. Entonces, mantené firme y estable el abdomen, alarga los laterales, conecta los omóplatos, si querés lleva los dedos más juntos, alarga la columna, eleva el corazón, ahora lo vamos a ver mejor desde el otro lado, manos en línea con los hombros, guerrero 2, pone el antebrazo derecho en el muslo derecho, mantén el hombro bien hacia atrás, y la mano izquierda en la cadera, entonces volvé a alargar el lateral, lleva el hombro hacia atrás, ojo con el hombro derecho que no se venga hacia adelante, que se mantenga hacia atrás, lleva la mano bien alta, 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 y mano por arriba de la cabeza. Volví a poner la mano bien arriba, deslizá la mano hacia el bloque, podés usar el bloque en esta medida, extendé la pierna adelante, trikonasana, mantené los hombros yendo hacia atrás y lleva el corazón hacia el frente. Baja la mano izquierda a la cadera izquierda,
Flexiona la rodilla adelante, mírate el dedo gordo del pie, levanta el talón del piso y pausa. Ahora, vas a dar un paso con el bloque. Yo prefiero llevar la mano. Un paso con el pie, pausa ahí. Ahora, con la inhalación, levanta el pie. Tu axila va a volar hacia la línea de tu muñeca. Monta una cadera arriba de la otra. Alarga el lateral. Bien, baja la mano al piso, encuadra las caderas, flexiona la rodilla y busca otra vez el corredor y pausa. Es importante tener los pies en línea con la cadera para mantener el equilibrio. Es el momento para poner tu bloque del otro lado. Cerra boca abajo. Y sentí un lado y sentí el otro lado. Con cada inhalación, maneja el espacio que hay entre la base del cuello y tu corazón, suaviza, rota los hombros y empuja. Pie izquierdo adelante, baja el talón derecho al piso. Mira tus pies, afirma las piernas, inhala y subí, manos a las caderas, mantén el mentón paralelo al piso. Así se mantiene la proyección de la columna. Bien, entonces, lados largos, hombros hacia atrás, los dedos lo más juntos posible, mentón paralelo al piso. Vamos a ir con las manos en línea con los hombros. Lleva las manos más hacia adelante, así podés llevar la articulación de los hombros más hacia atrás y elevar el corazón. Ahora volvé a ubicar las manos. Mira hacia tu mano izquierda. Guerrero 2, antebrazo, mano bien arriba. Primero busca el espacio para que la articulación pueda del hombro pueda ir hacia atrás. Y mano por arriba de la cabeza. Lleva el corazón hacia adelante. Chequea que tu cabeza no esté colgando, que siempre se mantenga cerca de tu brazo de arriba. Ahora, baja la mano al bloque, extiende la pierna, trikonasana. Entonces, alarga el lateral, conecta los omóplatos, lleva el corazón hacia adelante, mantén el abdomen firme. Desde las piernas, enraíza hacia el piso y crece hacia tu mano. Mano derecha a la cadera derecha, mira el dedo gordo del pie de adelante, flexiona la rodilla y pausa. Da un pasito con la mano, un pasito con el pie, inhala y subí. Lateral largo, mantén el abdomen firme. Mano al piso, encuadra la cadera, exhala todo el aire, inhala, alarga la columna, exhala, plegate, camina el perro y sentí un lado y sentí el otro. Bien, rodillas al piso. Bien, ahora lo que vamos a hacer es, si sentís que te van a doler las rodillas, tráete o un almohadón o una manta o puedes doblar el mat, como voy a hacer yo. Bien, entonces, trae el pie izquierdo adelante. Pone las manos debajo de tus hombros. Inhala, alarga la columna. Baja los antebrazos al piso.
Entonces, chequea cómo necesitas, dónde necesitas poner el pie que está adelante. Tal vez necesitas darle más espacio a la cadera y podés abrirlo un poco más. Lo más importante en el enfoque de la clase de hoy es alargar el lateral. Entonces, tus codos por adelante en la línea de los hombros, las manos que no se cierren, porque si no se cierran los hombros, entonces mantené los brazos lo más paralelo que puedas. Afirma las piernas, saca la cola, levanta la rodilla del piso. Entonces ahora, lados largos, suavizo el centro, corazón hacia adelante, siempre lo mismo, mismas acciones, distintas posturas. Mantené el abdomen firme, que no se caiga la pelvis al piso, lleva la cola hacia atrás, el talón hacia atrás, corazón hacia adelante. Baja la rodilla al piso. Subite las manitos. Cuatro apoyos. Pausa y sentí. Segundo lado. Trae el pie derecho adelante. Pasa la mano derecha por adentro. Y acá chequea cómo necesitas, dónde necesitas poner el pie. Yo no necesito abrir, pero tal vez alguno de ustedes sí necesiten. Así que chequen lo que necesitan y denle espacio a las articulaciones. Entonces, afirmá la rodilla hacia el centro para que se afirme bien la cadera. Inhala, larga la columna. Baja los antebrazos al piso. Mantené la dirección de la rodilla hacia el centro y saca la cola. Levantá la rodilla al piso. Lado largo, suaviza el centro y pausa. Afirma el abdomen, lleva desde el abdomen la energía hacia el talón de atrás y alarga hacia la coronilla de la cabeza. Baja la rodilla al piso. Cuatro apoyos. Pausa y respira. Perro boca abajo. Siempre es bueno volver al perro boca abajo una y otra vez porque es la postura que le da referencia a dónde y cómo están las caderas. Bien, entonces ahora volvés a tirar el mat, si es que lo usaste como yo, y venite al frente del mat con los bloques si necesitas. Entonces poné los pies paralelos, vamos a empezar arriba como para poder medir. Las muñecas van en línea con los tobillos, manos a las caderas, los pies paralelos, inhala, alarga la columna, mantener el abdomen estable, podés microflexionar las rodillas para tener más acceso a tus caderas, mantener el abdomen firme y plegate. Alarga bien y desde el corazón plegate. Pone las manos en el piso. Si no llegas, pone los bloques. Si no llegas, pone los bloques más altos. Entonces, inhala, alarga la columna. Plegate. La idea en esta postura es que se mantengan los laterales largos, el corazón suave y que se estiren los músculos posteriores de las piernas. Entonces, eleva la cola y plegate. Mantén la conexión de los omóplatos lo más posible en la espalda. Bien. Vuelve al centro. Ahora vas a traer el talón izquierdo para adentro, los dedos del pie izquierdo hacia afuera. Otra vez, vamos a hacer los pies de guerrero, pero las manos del perro. Es importante tener las manos en copa para poder seguir alargando los laterales. Entonces, alargo y me pliego. Vuelve hacia el centro. Vuelve a la postura base. Misma cosa del otro lado.
talón hacia adentro, dedos hacia afuera. Camina las manos hacia el lateral derecho. Saca bien la cola, mantén el abdomen firme y anda con las manos lejos. Entonces, otra vez, lados largos, rota los hombros, suaviza el corazón y lleva el corazón hacia el frente. Ven cómo hay todavía más espacio para poder bajar. Chequea que la estructura no se quiera ir para adelante. Mantén la cola bien hacia atrás para que sea un equilibrio dinámico. Bien. Camina hacia el centro. Volvé los dedos hacia adentro. Talón hacia afuera. Afirma las piernas. Manos a las caderas. Inhala y subí, eleva el corazón, mantén siempre los laterales largos y volvé al frente del mat. Ya estamos llegando al final. Entonces, vas a acostarte boca abajo. Flexiona las rodillas. Y saca la cola, trata de que tus... y tómate los tobillos primero. Ahora, saca la cola y que tu cola toque los talones. Tonifica el abdomen. Afirma bien las piernas una hacia la otra. Y sube. Suelta los empeines. Pausa ahí. Lados largos, hombros hacia atrás. Boca abajo. Bien. Trae el pie derecho adelante, perdón, izquierdo. Y baja el talón derecho al piso. Pasa la mano por adentro. Entonces vas a volver a presionar tu rodilla izquierda hacia tu hombro. Alarga bien los laterales y vas a bajar bien profundamente, bien hacia abajo. Lleva la mano izquierda bien lejos, lejos, lejos. Afirma el centro, mano derecha en línea con el hombro, entrelaza y empieza a deslizar. Entonces acá necesitamos, acá es donde el espacio interno tiene que aparecer. Lados largos, hombros hacia atrás, conecta los omóplatos, mantén el abdomen firme y eleva el corazón. Extende la pierna adelante si querés y eleva el corazón. Bien, manos al piso, lento desarmar, cuida las transiciones, mucho. Boca abajo, sentí. Enraiza la energía. Y sentí realmente como muchas veces nos sentimos con poca libertad en nuestro cuerpo. Y con paciencia y generando espacio, enseguida aparece ese aspecto de la conciencia que es Swatantriya. Trae el otro pie adelante. Baja el talón al piso. Pasa la mano por adentro. Es importante decir que, en mi caso, no sé si en este lado, pero no necesito un cinto. Podemos usar un cinto, debemos usar un cinto, como para poder entrelazar los brazos mejor. Ahora vamos a probar. Inhala, alarga la columna. Legate bien profundamente. Lleva la mano derecha lejos. Afirma el centro para no perder el equilibrio. Entrelaza las manos y pausa ahí. Ahora, lado largo, hombros hacia atrás. Y empieza a deslizar las manos. Eleva el corazón.
Reclínate hacia el cuerpo posterior y extiende la pierna adelante. Baja las manos al piso, perro boca abajo. Postura del niño. Puedes llevar los brazos hacia atrás. Bien, sentate en los talones y después móvete hacia el frente del mat. Entonces vas a poner el pie izquierdo cruzado para atrás y el derecho hacia adelante. Chequea que esté el talón derecho en línea con la rodilla y el talón izquierdo en línea con la cola, la cadera. Entonces es muy importante que los huesos de tu cola estén los dos apoyados en el piso. Si sentís que te estás inclinando, por favor, ponete un almohadón o algo que mantenga el balance en la cadera. Sobre esa estructura se monta la columna. Y como vamos a hacer torsiones, necesitamos que la columna esté súper derecha. Entonces, lleva la mano derecha hacia atrás, en copa, como aprendimos esta clase, lejos del cuerpo. Mantené el abdomen firme, inhala. Mano izquierda bien arriba, eleva el corazón, mismas acciones en todas las posturas. Entonces, flexionas el codo, pausás, te mirás el ombligo, inhalás a la zona bien de los riñones, alarga la columna con la inhalación, lleva el hombro derecho hacia atrás, presiona el hombro izquierdo, mentón paralelo al piso y ahí profundiza con la exhalación la torsión. Bien, volvé las manos de cada lado del cuerpo, cambia la pierna, tómate el tiempo que necesites para armar el otro lado. Yo este lado lo tengo un poco distinto, necesito tomar más tiempo para que baje la cadera izquierda más al piso. Entonces, pone la mano en copa izquierda hacia atrás, afirma el abdomen, sentí los huesos de la cola en el piso, enraízate, subí. Mano derecha arriba, lleva el hombro hacia atrás, torsiona, pausa, inhala y rellena la zona de los riñones, eleva el corazón y recién ahí torsionás, mentón paralelo al piso, súper importante. Bien, volvé hacia el centro. Ahora, lleva los pies hacia un lado, extendidos. Microflexiona las rodillas, Pachinottanasana, pero en versión fácil. El que quiere extender las rodillas puede, pero lo más importante es que se mantenga bien la curva lumbar. Si vamos con la C y nos encogemos de hombro, necesitamos sacar la cola, flexionar bien las rodillas. Inhala, alarga la columna. Exhala. Plegate. Entonces, mismas acciones, lados largos, rota los hombros, corazón hacia adelante y plégate más profundamente, cabeza en línea de columna. Bien, vamos terminando. Acostate. Boca arriba. Palmas abiertas, misma postura, posición articular. Conecta un poco más los omóplatos en el piso. Mantenete empujando la parte más saliente de la cabeza hacia el piso. Y ahora sí, suelta todo, cierra los ojos. Disfruta del sabor que te da la práctica. Inhala.